Gente de Fernando Chávez TV, ¿cómo están? Yo soy Quique Torres y estoy con Pedro Mujica en esta alfombra roja que tenemos para ti. Quédense con nosotros porque estaremos recibiendo a todos los familiares y amigos invitados a esta boda de Nancy y yo. My money can't buy Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broth. Feeling like... Bueno, pues lo mejor, primo, ya sabes que salud y sobre todo felicidad y amor entre ustedes dos. Y respeto y pues que duren centenarios. Bueno, pues les deseamos lo mejor. Que sean muy felices. Primo, muchas felicidades. Sabes que te deseamos lo mejor y sigo yo en diciembre. Felicidades Jonathan y Nancy, les deseamos lo mejor. Deseo que Dios derrame bendiciones en su matrimonio y que sean súper felices. Bueno, la conozco poco, pero sé que es una buena mujer, Jonathan también, y pues bueno, yo lo único que puedo decir es que Dios los bendiga y que pronto los culmine con el fruto de su amor, un bebé. Se diviertan mucho, que los queremos mucho y que bueno, es su noche, que la disfruten, ¿verdad? Estamos recibiendo a la mamá de Nancy en este momento. ¿Cómo te sientes de que se esté casando Nancy? Estoy muy contenta, claro que sí, ellos forman una pareja muy bonita, muy linda, y pues faltaba esto, la bendición de Dios, para que todo sea en armonía con ellos, con mucho amor y cariño y respeto. Deseamos lo mejor a él y a su esposa en esta nueva vida, juntos que empiezan, y muchas felicidades y un abrazo fuerte a los dos. Miremos que sean muy felices por siempre y que este amor que hoy se juraron ante Dios, que les dure para siempre. Jonathan y Nancy, muchas felicidades. Tengo poquito tiempo de conocerlos, pero ambos son unas personas lindísimas. Muchas felicidades. Que sean muy felices, ¿verdad? Así como sus papás hasta ahorita han llegado hasta 30 y tantos años de matrimonio. Ahí es lo que les deseo, lo mejor para mis sobrinos. Felicidades Jonathan y Nancy y que les deseo lo mejor y que sean muy felices. Aquí recibimos a la familia del novio. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda, soy la hermana del novio. ¿Cómo te sientes de que tu hermano se esté casando? Pues muy contenta que pues, mi hermano en este día ahora sí que haya llegado y pues ahora sí que a disfrutar la noche. Me siento muy contento por la boda de mi hijo y con ansiedad. Espero en Dios que sea una bonita familia y a futuro pues, ver los nietos primeramente, ¿verdad? Y seguir adelante como lo están planeando ellos. Deseo lo mejor y que duren mucho hasta la muerte. En un momento estaremos con Quique Torres, los envío de aquel lado. El momento más esperado de la noche está llegando con nosotros. Van a pasar los novios por nuestra alfombra roja. Nancy y Jonathan también es para acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy feliz y gracias por estar todos aquí con nosotros. Nancy, cuéntame cómo te sientes el día más especial de tu vida. Siento muy bien, ya después de los nervios, ya estoy más tranquila y a disfrutar la fiesta. Bueno, nosotros nos conocimos aquí en Tampico en la escuela, pero nos coincidimos en Tabasco trabajando, que allá fue donde se dio nuestro noviazgo. Gracias a Dios, pues 3 años después, aquí estamos recién casados, bien felices. No, bien cómodos, muy a gusto, se lo recomendamos mucho para sus próximas fotos. Nos dio bastante confianza y nos la pasamos muy, muy padre y nos divertimos mucho a la toma de las fotos. Sí, muy padre, Fernando nos dio bastante confianza, nos dio muchos tips de cómo ponernos y las fotos están súper bonitas. Dicen que en una mujer es el momento que siempre han soñado desde niña, ¿tú cómo te sentiste? Pues muy feliz, realmente pues estoy con el hombre que amo, con el que quiero pasar toda mi vida y pues eso yo creo que le suma felicidad al momento, ¿no? Aparte pues todo lo especial que es compartir con la familia. Realmente muy bonito. Perfecto, pues muchísimas felicidades. Que disfruten ahora de su fiesta y la pasen muy bien. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spend. Sense, it don't make you rich, it don't mean shit.